Esta mañana vamos a concluir nuestro estudio pasado en este capítulo 3 de Lucas, los versículos del 7 al 17, donde hemos estado estudiando acerca del arrepentimiento. Esta es la conclusión de nuestra serie en esta mañana. Esta es la predicación de Juan el Bautista, registrada en Lucas. Como dijimos, no es la única predicación de este hombre de Dios, sino que fue un ejemplo, una muestra de los sermones y predicaciones que Juan anunció en Israel. Como hemos dicho, Juan el Bautista era aquel que vino para introducir al Mesías a Israel, el último profeta, técnicamente hablando, del Antiguo Testamento, y él cumplió dos funciones singulares. En primer lugar, preparó al pueblo para la venida del Mesías, y en segundo lugar, identificó al Mesías ante el pueblo. 6 meses antes del ministerio público de Jesús, entonces, Juan el Bautista se encuentra predicando este mensaje que hemos estado examinando ya por varias semanas. El mensaje es simple. El arrepentimiento y la recepción del Mesías son elementos indispensables para el perdón de pecados. Este es el mensaje del Evangelio en esos días y es el mensaje del Evangelio hoy. Realmente no ha habido cambio. Nadie, repito, nadie puede ser salvo y experimentar el perdón de sus pecados sin arrepentirse y sin recibir a Jesucristo como Salvador, el Mesías. El prometido a Israel, sin duda, pero también el Salvador del mundo. ¿Cuál era la condición espiritual de Israel durante esta época en la cual encontramos a Juan predicando? Si pudiéramos reducir esta condición en una sola palabra, diríamos, era la superficialidad, particularmente en el orden religioso. La nación de Israel era una nación religiosamente superficial. Juan estaba familiarizado con el arrepentimiento superficial de la mayoría de los judíos de la época. Y por supuesto, esa hipocresía religiosa se había convertido casi en un estilo de vida. El Señor Jesús también tuvo que confrontar a la nación, pero particularmente a sus líderes, por su superficialidad religiosa y por su hipocresía. Y como siempre sucede, la hipocresía entre los líderes religiosos se filtró a la nación. Y es justamente lo que Juan confronta a través de esta predicación. El Señor Jesús, ustedes recuerdan, confrontó a los líderes de Israel, los fariseos, los saduceos y los escribas, y los describió de esta manera el Señor Jesús allá en Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes, ¿se acuerdan?, a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa era la condición de los líderes religiosos. Esa era la condición de la mayoría de los judíos. Religiosos, sí. Por afuera, piadosos, pero por dentro, sepulcros blanqueados, en otras palabras, con un corazón podrido, es la idea. No es lo externo lo que importa, sino el corazón. Esa hipocresía a este nivel de líder se había filtrado entonces al pueblo. Y como siempre sucede, ustedes recuerdan, Oseas dice, el pueblo será como su sacerdote. De tal líder, tal pueblo. De tal líder, tal iglesia o líderes. La religión de la gente se había transformado en una serie de prácticas y ceremonias y ritos externos que no tenían nada que ver con la piedad.
La religión de la nación judía en el tiempo de Juan era una religión, entonces otra vez repetimos, superficial. Similar a la religión de muchos de nosotros antes de venir al Señor Jesucristo, y la religión que se practica en la mayoría de nuestros países, todos nuestros países de este continente, una religión superficial. La gente es religiosa de labios para afuera, es religiosa en ciertos días feriados, cumplen con ciertas ceremonias, con ciertos ritos de su religión, y la razón que lo hacen es para apaciguar su conciencia y quedar bien con Dios. Eso es lo que sucede. No hay diferencia entre la religión de hoy y la religión de esos días. El Señor Jesucristo, por supuesto, describió a este tipo de adorador, a este tipo de religioso externo, también con estas palabras. No todo el que me dice, ¿se acuerdan? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La misma cosa. No es cuestión de decir de labios para afuera que uno es religioso, que ama a Dios. La religión se nota en el corazón. El Señor Jesús dice que declarará a la mayoría de estos profesantes de seguirle a Él, aquel día, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. No es lo que uno dice, lo que cuenta es lo que uno es, por dentro. No importa lo que uno profese en palabras, no importa lo que uno haga siguiendo una religión externa, el punto es cuál es la condición del corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón en esta mañana? En Hechos 8, encontramos el relato de una persona que tal vez ejemplifica en una forma singular aquel individuo que profesa conocer a Cristo, profesa tener fe, profesa tener a Dios y sin embargo es una persona no transformada, una persona no salva. Me estoy refiriendo a Simón el mago. Allí Lucas nos dice, en esta perfecta descripción de un hombre religioso, comenzando con el versículo 9, capítulo 8 de Hechos, versículo 9, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Era un tipo engreído, para comenzar, orgulloso. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Posiblemente se autodenominaba con esa descripción. Pasando al versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, por supuesto Felipe el evangelista que predicaba el evangelio correcto, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. El versículo 13, y aún Simón mismo creyó. Escuche bien, noten eso. Aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hizo profesión de fe, se bautizó, como mucha gente hace profesión de fe, se bautiza, el problema es que por dentro no ha cambiado. Y nos dice el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, ¿se acuerdan? Diciendo, dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense, ni idea tenía de lo que estaba hablando. Este es un hombre natural, un hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que Pablo diría no entiende las cosas del Espíritu y las acepta porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre no tenía ese discernimiento. Nos dice ahí el versículo 20, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál era el problema de Simón? ¿El problema de este profesante? ¿El problema de este creyente que se había metido dentro y en las filas de otros creyentes? Siempre se meten,
siempre existen, era que su corazón no estaba arrepentido. Ese era su problema. No había sido transformado. Era un hipócrita. Hay gente también hoy que hace lo mismo. Ora públicamente, va a la iglesia, da limosnas, cumple con feriados religiosos, cumple con ceremonias externas, pero no se han arrepentido genuinamente. Y como aquel Simón, su corazón no es recto delante de Dios. Estaba hablando con una hermana que no había visto ya por varios años, por varios meses, que asistía a nuestra iglesia. La vi hoy como resultado de la celebración especial de nuestro hermano MacArthur, y me decía que estaba decepcionada con tantos creyentes que realmente viven como no creyentes. Y en nuestra charla, en nuestra conversación, yo le subrayé el hecho de que realmente no son creyentes. Si uno tiene como patrón de vida una conducta que revela que es más apegado al diablo que al Señor, entonces esa persona no es creyente. Es creyente como Simón el Mago. Tal vez se haya bautizado. Es creyente de labios para afuera, pero no es una persona que ha sido transformada. No se ha arrepentido. Y, por supuesto, esta hermana me dijo, tienes razón. Ese es el problema. No son del Señor. Este hombre no era del Señor. Entonces, aquí tenemos a Juan el Bautista, que está familiarizado con este tipo de superficialidad en su día, y por supuesto conocía el corazón humano, y no se dejaba impresionar por la apariencia de piedad de las multitudes. ¿Se acuerdan? Dice ahí el versículo 13, de Lucas 7, Lucas 3, versículo 7, de las multitudes que venían a él. Él no estaba impresionado con ellos. Venían a él para bautizarse y les llama generación de víboras. Él sabía que la mayoría de estos arrepentidos, entre comillas, realmente no estaban arrepentidos. Y Juan confronta a estos oyentes con un mensaje duro, un mensaje franco. Realmente no era un mensaje fácil de tragar, particularmente si una persona era hipócrita. Un mensaje de arrepentimiento genuino. Los versículos del 5 al 17 describen ese mensaje. Y Juan define el arrepentimiento, como hemos estado viendo, por medio de 6 elementos que simplemente vamos a mencionar. Vamos a mencionar esta vez. No vamos a expandernos en ellos. ¿Qué caracteriza a una persona genuinamente arrepentida? Juan nos dice, en primer lugar, una persona arrepentida reconoce su pecado. Los versículos 5 y 6 nos indican eso. Reconoce su pecado. En segundo lugar, una persona arrepentida reconoce que su pecado merece, según el versículo 7, la ira de Dios, el juicio de Dios, como resultado de ese pecado. Una persona, en tercer lugar, realmente arrepentida, rechaza ritos y ceremonias religiosas como medios para ser aceptos delante de Dios. Muchos de estas multitudes, la mayoría de ellos, venían a Juan para ser bautizados, pensando que el bautismo en sí, esa ceremonia religiosa, los iba a salvar. No. En cuarto lugar, una persona realmente arrepentida rechaza su trasfondo étnico, su trasfondo religioso, trasfondo que sea, como algo meritorio, de tal manera que pueda ser acepta delante de Dios. Ellos se autodenominaban hijos de Abraham, que lo eran en términos de raza, pero ese trasfondo racial no era suficiente para salvarlos. El ser judío no salva. El ser protestante no salva. El ser católico no salva. El ser lo que sea no salva. En quinto lugar, vimos también que un hombre genuinamente arrepentido demuestra ese arrepentimiento por una conducta correspondiente. Juan le habla de esta conducta como obras dignas de arrepentimiento. Es lo que dice Juan. Una persona arrepentida lo demuestra con obras dignas. Y finalmente, la última vez comenzamos a examinar este último elemento que es vital, obviamente,
y que Juan subraya como característico de una persona que genuinamente se arrepiente, y este es que él o ella recibe al Mesías. Y leemos en los versículos 15 al 17 de lo siguiente: como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero el que viene, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Es imposible tener salvación y demostrar arrepentimiento genuino sin abrazar al Salvador Jesucristo, quien es el único camino a Dios. ¿Se recuerdan? Juan nos dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, hablando del Mesías, les dio el derecho, la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Es imposible ser un hijo de Dios sin recibir al Hijo con mayúscula de Dios, el Salvador. Y cuando el Espíritu Santo mueve a un individuo al arrepentimiento, también lo mueve a fe en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo, tanto el causar el arrepentimiento como el dar fe de ese Mesías. Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo afirmó lo mismo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo camino a Dios, y ese camino es Jesucristo. La idea de que alguien pueda ser salvo aparte del conocimiento y fe en el Señor Jesucristo no se encuentra en el Nuevo Testamento, no se encuentra en la palabra de Dios. Tal idea es herejía. Punto. Herejía. No hay varios medios de llegar a Dios, hay un solo medio. Y ese medio es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Juan está afirmando en estos versículos del 15 al 17. Juan le dice a la gente: miren, yo no soy el Mesías. Yo soy el que simplemente proclama al que ha de venir. Yo soy simplemente un siervo, un instrumento humano llamado por Dios para proclamar salvación por medio de aquel que puede proveer salvación. Juan describe al Mesías como aquel quien nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Una frase muy, muy importante que vamos a examinar en unos instantes. Juan dice: yo no soy el Mesías, lo único que yo puedo hacer es mojarlos. En otras palabras, yo puedo bautizarlos en agua y, como simbólicamente, llevándolos a un arrepentimiento que debe ser del corazón, pero yo no puedo causar ningún cambio, yo no puedo transformar, yo no soy aquel. Yo soy un simple predicador. Y Juan dice: yo los bautizo con agua, es todo lo que puedo hacer, pero el que viene detrás de mí, ese les va a bautizar con el Espíritu y con fuego. Obviamente una descripción claramente mencionada y subrayada en el Antiguo Testamento por los profetas. Está describiendo al Mesías, quien era Dios. Dios hecho carne. Y sin duda Juan está utilizando palabras, lenguaje del Antiguo Testamento. Eso no se le ocurrió decir a él así de la nada. Y sin duda los judíos, cuando escucharon estas palabras, estaban familiarizados con el lenguaje profético. Aquellos que sí estaban familiarizados, sabían que cuando el Mesías iba a venir, este se iba a convertir en una línea divisoria entre aquellos que iban a ser salvos, bautizados con el Espíritu Santo, y aquellos que iban a ser quemados en juicio, el lenguaje o lo que quiere decir con el bautismo de fuego. Para sintonizarnos en el contexto de lo que está pasando aquí, recordemos un poquito de la historia de la redención en Israel. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que Dios había hecho pactos con la nación de Israel.
La nación de Israel es el pueblo que el Señor escogió a través de Abraham como su nación, quien iban a proclamar su verdad a través de ellos. Es el pueblo escogido de Dios, el pueblo étnico escogido de Dios. Y Dios hizo un pacto, varios pactos con ellos. El primero de estos pactos fue, como ustedes saben, el pacto abrahámico, donde Dios promete a través de Abraham bendición al pueblo y bendición a través de Abraham a todas las naciones. Un pacto. Dios promete bendición a Abraham. Y la bendición todavía no se ha cumplido totalmente. Hay otro pacto en el Antiguo Testamento, es el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David, donde él promete bendición al pueblo por medio del establecimiento de un reino que se extendería a toda la tierra por medio de un descendiente de David. Ese descendiente sabemos quién es, el Señor Jesús. También hay otro pacto en el Antiguo Testamento, el pacto sinaítico, o el pacto que Dios hizo con Moisés, que prometía bendición al pueblo si guardaban la ley. Esa era la condición. Tienen que guardar la ley para ser bendecidos. Y sabemos que el pueblo fracasó rotundamente. La Biblia nos dice que todo ser humano fracasa cuando es necesario cumplir la ley en su totalidad. La ley condena y por lo tanto separa de las bendiciones hechas a Abraham y a David en el caso de la nación de Israel. Romanos 3:20 nos dice que porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No hay ninguna persona que pueda ser justificada delante de Dios por medio de la ley. Nadie pudo guardar la ley, nadie puede guardar la ley, ni nadie podrá guardar la ley. El punto de la ley no fue para que la nación sea salva. La ley fue dada para demostrarles que no podían. Entonces la bendición, sin embargo, estaba bajo la premisa de que ellos iban a guardar la ley. Pero la nación no pudo guardar la ley, fue incapaz de cumplir con el estándar divino. No podían lograr ni obtener esas promesas de bendición porque no podían lograr el estándar que Dios demandaba. ¿Qué situación frustrante y tremenda? Pero escuchen, Dios no terminó con esos pactos. Hay otro pacto. El llamado Nuevo Pacto. Y este era el pacto que los judíos necesitaban, que la nación necesitaba. Este era el pacto que prometía perdón de pecados. Este es el pacto que se describe en Jeremías 31, se describe en Ezequiel, y este es el pacto 36, y este es el pacto que Dios promete, en el cual Él promete el perdón de pecados para aquellos que vinieran a Él arrepentidos. Y como vimos, esta es la obra del Espíritu Santo. Nos dice Jeremías, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y pondré, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¡Qué bendición! Hay una promesa de perdón. Este es el nuevo pacto. Ezequiel repite este pacto con estas palabras que nos indican que el Señor mismo va a causar ese cambio. El 36 de Ezequiel, versículo 26, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El nuevo pacto, que entre paréntesis sabemos, porque la revelación de Dios es progresiva, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios no reveló todo de una vez, sino que progresivamente nos ha estado revelando a través de su palabra. Sabemos que este nuevo pacto oficialmente no fue inaugurado hasta la venida de ¿quién?
la venida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios siempre, siempre operó durante la historia de la redención de la misma manera. Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten, y esta fue la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el día de hoy y en el futuro. ¿En base de qué? ¿En base a qué Dios puede perdonar pecados? En base de la obra sustitutoria del Hijo de Dios, el Mesías, en la cruz del Calvario, a favor de todos aquellos que, por supuesto, Él vino a salvar. En el caso de los santos del Antiguo Testamento, cuando digo santos me refiero a los creyentes del Antiguo Testamento, la obra de Cristo en la cruz es futura. No entendían bien todavía, pero pusieron su fe en Dios, quien iba a enviar un Mesías. Entonces, en el caso de ellos, la obra era futura. En el caso de los creyentes del Nuevo Testamento, hoy y hasta que el Señor venga, la obra de Cristo es pasada. Pero en la mente de Dios, la obra de la redención es eterna, porque para Dios todo lo que sucede es un presente eterno. Dios es, Dios fue y Dios será. No hay en la mente de Dios, el tiempo es un factor que no sucede. Nosotros experimentamos eso. Es por eso entonces que Dios puede llamar a su Hijo, al enviado, el Cordero, crucificado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. En los planes de Dios ya estaba todo hecho, todo planeado, todo decretado. La redención en la mente de Dios es una obra eterna que Él diseñó. Entonces, cuando Juan el Bautista dice que el Mesías vendría a bautizar con el Espíritu Santo, los judíos inmediatamente tenían que asociar eso con la frase o las promesas, perdón, hechas en el Antiguo Testamento a la nación, y este, por supuesto, estas promesas del Espíritu Santo estaban relacionadas al nuevo pacto en Jeremías y Ezequiel. El Mesías traería salvación y perdón de pecados por medio del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro, ustedes recuerdan, en la inauguración del nuevo pacto, que comienza con Hechos 2, realmente, históricamente hablando, con el comienzo de la iglesia, la nueva dispensación, leemos estas palabras en Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu Santo prometido, el nuevo pacto, se inaugura entonces con la obra del Señor Jesucristo, y no podía inaugurarse hasta que Él hubiera ascendido a los cielos, y como Él prometió, iba a enviar el Espíritu Santo sobre los suyos. Juan el Bautista entonces está predicando la bendición del nuevo pacto que sería futura. El Mesías era quien traería salvación por medio del Espíritu Santo, y solo Él puede hacer eso porque Él fue Dios, Él es Dios. Juan no podía hacer eso. Él simplemente anunciaba las buenas nuevas. Entonces los judíos entendían que la venida del Mesías, el Cristo, traería salvación y el perdón de pecados por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué acerca de la segunda parte de esa frase? Bautismo de fuego. ¿Qué es eso del bautismo de fuego? Entendemos el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, nos dice 1 Corintios 12, hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios. Somos parte de ese nuevo pacto. Estamos experimentando las bendiciones del nuevo pacto. Porque no solamente fue para Israel, es para todo creyente. ¿Pero qué acerca del bautismo de fuego? ¿Qué es eso? Por supuesto, el Antiguo Testamento enseñaba que vendría un juicio. Que cuando el Mesías venga, iba a haber un juicio, iba a haber fuego. Los judíos estaban familiarizados con esta terminología de los profetas. Fuego en conexión con la venida del Mesías. Y por supuesto hay numerosas referencias en el Antiguo Testamento en cuanto a esta función del Mesías que no tenemos tiempo para comentar ni examinar, pero podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, Isaías 29:6 dice: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad,
y llama de fuego consumidor. En Ezequiel 38:22 nos habla del fuego de la ira de Dios. Amós 7:4 nos habla de eso. Sofonías 3:8. Daniel 7:10. La última mención del fuego en el Antiguo Testamento se encuentra en el último de los profetas registrados en nuestra Biblia, Malaquías, donde dice en el capítulo 3, versículo 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. Una referencia clara a su ministerio. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, observen el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Mesías iba a venir como fuego purificador. Por supuesto, nosotros, teniendo la ventaja de tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabemos que la venida del Mesías está dividida en dos partes. Él vino por primera vez, ofreciendo salvación, y viene por segunda vez como juez. Pero es la venida del Señor, es la venida del Mesías. El pueblo de Israel todavía no tenía la ventaja de distinguir eso. Pero aquí otra vez en Malaquías 4, el versículo 1, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¡Qué descripción aterradora del futuro! Cuando el Mesías venga, el Antiguo Testamento promete, Él vendrá como fuego abrasador para destruir a todos aquellos que no se han arrepentido y que son hipócritas, aquellos superficiales, aquellos religiosos que acabamos de mencionar. Según la Tesalonicenses, el apóstol Pablo hace referencia a este juicio consumidor que será revelado cuando Cristo venga por segunda vez. Nos dice, según la Tesalonicenses, creo que es capítulo 1, versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces Jesús ya nos ha salvado, dice Pablo, a nosotros los creyentes, pero viene otra vez. Y esa segunda venida, dice, la describe como en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ven lo que está diciendo? Cuando el Mesías venga por segunda vez, Él va a separar a los que son realmente genuinos de los que son simplemente superficiales o falsos. Y ese día se aproxima. Esto es lo que Juan está predicando y diciendo. El bautismo de Juan no solamente podía separarlos a ellos superficialmente, pero cuando el Mesías venga, Él va a hacer la separación. Él va a separar, Él va a bautizar con el Espíritu Santo a los suyos y bautizar con fuego, lo que quiere decir juicio, a los que nunca realmente pertenecieron a Él. Y Juan, por supuesto, utiliza una, como podemos notar acá en el versículo 17, una imagen agricultural, una imagen agraria, para ilustrar, por supuesto, esta separación. Dice, el bieldo está en su mano para limpiar completamente y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja con un fuego que no puede ser apagado. La Biblia de Valera dice, Reina Valera dice, su aventador, la misma cosa, el bieldo o el aventador, está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Cualquier persona en Israel entendía esta ilustración, en esos días y posiblemente hoy también. Un granjero, un agricultor, ¿qué hacía con el trigo? Bueno, hacía una pila de trigo en una superficie plana y utilizaba este bieldo, este aventador, era como una pala, donde golpeaba el trigo seco, tomaba una porción, un montón de ese trigo, lo aventaba al aire y el viento, la brisa, se encargaba de hacer el resto. El grano más pesado caía en una pila y la hojarasca caía alrededor o caía un poco más afuera. Y después, ¿qué hacía este agricultor? Bueno, simplemente tomaba la paja, hacía un montón y esa iba al horno. Tomaba el trigo, hacía un montón y eso iba al granero. Y es la gran ilustración que el Señor usa. Eso es lo que el Señor Jesús va a hacer. En el Antiguo Testamento ya se había usado este tipo de lenguaje, por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, el Salmo 1, versículo 4 dice, no así los impíos que son como, ¿se acuerdan? Paja que arrebata el viento, esa es la imagen, esa es la idea. Jeremías 15 nos dice, comenzando con el versículo 6, por ejemplo, tú me has dejado, declara el Señor, dice, sigues retrocediendo, extenderé pues mi mano contra ti, está hablando Israel, y te destruiré, estoy cansado de compadecerme. El versículo 7, los aventaré con el aventador o con el bieldo en las puertas del país, los privaré de hijos, destruiré a mi pueblo, pues no se arrepintieron de sus caminos. Y noten el verbo ese limpiar, en el versículo 17, es un... La Biblia de las Américas lo traduce como limpiar completamente. Es una palabra interesante. Diakathairo es la única vez que se encuentra en todo el Nuevo Testamento y es un término singular que quiere decir limpiar sin dejar rastros de inmundicia, sin dejar rastros de contaminación. Limpiar totalmente, limpiar completamente. Este es el énfasis que Juan está haciendo. Cuando el Mesías venga, él va a separar completamente a los que son de él y va a separarlos de aquellos que no pertenecen a él. Va a ser una separación absoluta. Los justos terminarán en una eternidad con Dios en gloria y los no arrepentidos, usando las palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1, dice, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Otra cosa interesante de este versículo 17 es que noten que dice, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué interesante. Porque un fuego normal, quema la hojarasca. Pero cuando el combustible de la paja se consume, ¿qué pasa con el fuego? Se extingue, se apaga. No así con esta separación que el Señor Jesús hace. Por supuesto, una descripción del infierno. Un infierno eterno donde las almas que no se han arrepentido se van a estar quemando por la eternidad. No será así con el fuego, entonces. El fuego normal se apaga. El fuego de la ira de Dios no se apaga. Esto nos debe poner sobrios, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros. Es un fuego que no se apaga. Y por supuesto, el Señor Jesús habló mucho más del infierno que habló del cielo. O sea, no es un invento de hadas, no es un cuento de chicos. Es una realidad aterradora. Los no arrepentidos van a pasar una eternidad separados de Dios en un tormento eterno. Isaías, el último capítulo y el último versículo del profeta Isaías dice así, el versículo 24 del capítulo 66, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, otra vez. Y serán el horror de toda la humanidad. Entonces los judíos cuando escuchan el mensaje de Juan el Bautista
sin duda tenían que reaccionar a que su lenguaje era el lenguaje que ya se había predicho en el Antiguo Testamento. El Mesías va a venir. Y el Mesías va a hacer dos cosas. Va a bautizar con el Espíritu Santo, va a salvar a aquellos que se arrepienten, y no solamente eso, sino que va a quemar a aquellos que no se arrepienten en un infierno, en un tormento eterno. A la gente le gusta hablar de Dios como, Dios es amor. Y el Nuevo Testamento es un mensaje de amor. Jesús es amor. Por supuesto que es amor. Pero Jesús también es Dios. Y Dios es un Dios justo que castiga el pecado. No tenemos dos, como muchos dicen, dos tipos de mensajes en la Biblia. El mensaje del Antiguo Testamento, que es un mensaje duro, aterrador, de un juez y no flexible. Y el Nuevo Testamento, un mensaje donde Cristo es amor y representa el amor y representa la compasión y representa la tolerancia. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya se acabó el amor, en el sentido de que Cristo viene a juzgar a aquellos que no se arrepienten, que no se han arrepentido. Y eso es lo que Juan está diciendo. Él llamó a los hombres a arrepentimiento. Él llamó a los hombres a recibir a ese Mesías. A ese Mesías que era Dios. No solamente un buen maestro que venía a demostrarnos cómo vivir la vida. Y que venía a enseñarnos, ser ejemplo de cómo debemos vivir. No. Jesucristo es Dios. Es lo que dice Juan. Él es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan ni siquiera se consideraba el más humilde servidor en una casa. Y ese Dios, ese Mesías, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es Dios. Él es el único que puede salvar a los que se arrepienten y le reciben, y Él es el único que puede bautizar con fuego, o en otras palabras, el único que puede condenar al hombre no arrepentido a una eternidad en el infierno. Este es el Evangelio. El Evangelio no es un Evangelio de salud, prosperidad, bienestar y que me haga sentir bien. Ese no es el Evangelio. Esa es una caricatura del Evangelio del Nuevo Testamento. Es un llamado, el Evangelio es un llamado al arrepentimiento de pecados y recibir por fe a Jesucristo. Y a menos que esto sea la experiencia, nadie puede ser salvo. Entonces, el arrepentimiento bíblico, como hemos estado examinando, no es simplemente un cambio superficial, un cambio de opinión acerca de Jesús, como algunos dicen, sino que es un reconocimiento de pecado personal. Primero, reconocer que soy pecador. Segundo, un reconocimiento que ese pecado tiene una consecuencia, y esa consecuencia es el juicio eterno, la ira de Dios. Tercer lugar, no puedo depender o debo rechazar en absoluto cualquier cosa externa, religión, cualquier ceremonia, cualquier cosa que yo considero es suficiente para hacerme acepto delante de Dios. En cuarto lugar, la persona que se va a arrepentir realmente demuestra un cambio interno de conducta, hace obras dignas de arrepentimiento. Y por último, una persona arrepentida cree en el Señor Jesucristo como Mesías, le abraza, le acepta, se postra delante de Él. Él es el único camino, es el único, la única verdad, el único medio que nos lleva a Dios. Y nada fuera de estas verdades es suficiente para ser llamado arrepentimiento. Tristemente, hay tanta gente que se llama cristiana, como aquellos que les mencioné, de los cuales estaba hablando con esta hermana en Cristo, y que creen que son cristianos porque llenan ciertos requisitos religiosos, pero nunca se han arrepentido. Mi oración es que este no sea tu caso. Que este no sea tu experiencia.
Es mi oración que el Señor te haya hablado entonces por medio de esta serie de estudios sobre el arrepentimiento bíblico y que al meditar en estas verdades, si te das cuenta en primer lugar que tu profesión ha sido superficial hasta hoy, que te arrepientas de tus pecados realmente y abraces al Señor Jesucristo hoy. Que seas como aquel publicano que dice, sé propicio a mí, pecador Señor. Deposito mi fe en ti, pero me reconozco pecador. Sálvame. Y aquellos que somos del Señor, espero que este estudio haya afirmado nuestra fe. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que predicamos el Evangelio y meditamos en él, afirma nuestra fe. Notamos, nos damos cuenta que realmente nos hemos arrepentido, que realmente tenemos fe. Y que nos sirva este estudio para crecer, para madurar. Y nos lleve a una actitud nueva, tal vez de prostración y humildad delante del Señor, agradecidos por su gracia, que es lo único que nos ha salvado. La única razón que somos hijos de Dios. Porque le plugo, usando esa expresión del himno que cantamos, fue el placer de Dios y en su gracia salvarnos. Podemos dar gracias a Dios por eso, ¿no es cierto? Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de haber hoy completado este estudio sobre lo que realmente significa arrepentirse. Así, Señor, como tú nos enseñas en tu palabra, concede arrepentimiento a alguna persona que aún no te conoce hoy. Sabemos que el arrepentimiento es algo que tú das, que tú concedes, que no merecemos. Padre, te pido por cada persona aquí presente, que nos hables hoy, que nos bendigas hoy. Gracias, Señor, porque la mayoría de nosotros nos hemos arrepentido y pertenecemos a ti, Señor, pero si hay alguien en este lugar que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Concede a ese individuo la fe para abrazar al Señor Jesucristo y decir, Señor Jesús, creo en ti. Sálvame de mi pecado. Sálvame de ese infierno que me espera, si no me arrepiento. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.